Este libro de la baja autoestima sí que es otro tema tan bravo para nosotras las mujeres, y yo creo que para todo el mundo, pero no sé, yo creo que en medio de todo lo que vive la mujer hoy en día, para mí este también es otro tema que se ha luchado mucho. Y hay algunas causas. La baja autoestima es no tener el concepto de ti que Dios tiene de ti. La Biblia dice, no, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, pero tampoco más bajo, ¿sí? Y la baja autoestima es como que nos creemos poca cosa, nos miramos al espejo y no nos gustamos. Esa es la baja autoestima. ¿De dónde viene la baja autoestima? Esto se teje desde la primera infancia aún. Cuando tu mamá y tu papá no te tenían en los planes y te lo hacen saber, no, yo no lo había planeado. Entonces ya de entrada le dicen a uno, no fue deseado, ¿cierto? O cuando tú estás chiquitica y te sientas con la hermana y entonces viene alguien aquí y dice, ay, tan lindos tus ojos, pero a ti no te dice nada. Allí todo empieza, todas esas señales empiezan a decir, tú no eres bonita. O cuando tienes dos hermanos en casa y este hace muy bien la tarea, mire, mire cómo su hermano sí puede y usted no puede. Entonces allí te están diciendo, usted es incapaz. Y todas esas cosas empiezan a llegar desde la niñez a nuestra vida. Y nos vemos en el espejo y no nos gustamos. Quiero decirles que literal, eso era así para mí, literal, literal. Yo escuché cosas en mi vida muy, muy fuertes. Una de ellas fue, ella es buena persona, pero es fea. Ella es fea, pero es buena persona. O sea, yo no me quedé con que era buena persona, me quedé con que era fea. ¿Sí? Bueno. En otra ocasión, ustedes saben que me gusta cantar y me iba a esos concursos de canto y alguien muy famoso en una ocasión llega y me dice, me hace ir donde él era jurado de uno de los concursos y me iba a decir una cosa muy buena a mí. O sea, él quería que esa niña viniera. Entonces yo fui toda ilusionada. Tenía como unos 16 años. Me dijo, mire, usted como cantante no sirve, pero como compositora es muy buena. ¡Ja! Yo me quedé con que yo como cantante no sirvo. Eso, hermanas, me paralizó. Y si no lo vuelvo en la batalla, lo sigue haciendo. Como esposa de pastor, no, usted es la piedra de tropiezo en el ministerio de su esposo. Mejor dicho, yo creo que este ha sido de los campos que más me ha tocado trabajar. Y estando en el seminario vimos una materia que se llamaba Psicología de la Personalidad Sana. Yo no me podía ver a un espejo. No quería que nadie me tomara una foto. Pero algo pasó un día en que yo me vi al espejo y se los digo, es real. Me vi al espejo y me gusté. Y me gusté. Y no se habían ido los kilos. Me gusté. Pero yo le venía pidiendo al Señor que me hiciera libre de eso porque eso me mantenía abajo. Abajo, o sea, era como que todo el brillo que el Señor podía darme en algún momento venía alguien y me pisaba y yo quedaba abajo. No hay nada más difícil para mí, se los confieso, es levantarme de una mala crítica. Alguien me critica y se acabó todo lo que, todas las ganas que yo tenía de hacer algo, se acabó. Entonces entiendo muy bien qué es esto: rechazo a nacer, un fracaso. Cuando fracasamos en algo, nuestra autoestima se pierde. Porque es como decirnos, eso no es para usted, ¿cierto? Los abusos sexuales en la niñez, y cuando eso pasa, lo que uno siente es que uno no vale, que uno es el, ¿qué puede decir? El desahogo de alguien, pero que tú no vales como persona. Era muy duro levantarse con una, creyendo que vales algo cuando alguien hace esto contigo, cuando muchas personas hacen esto contigo. ¿Listo? También altas expectativas de pronto de padres y maestros cuando nada lo que tú haces es suficiente. Ah, no, yo quería que mi hija fuera médico, pero le gustó la música. Yo quería que mi hijo fuera tal, pero le gustó el deporte. O sea, ese tipo de cosas van llegando. La infidelidad, cuando la infidelidad toca tu casa. Entonces uno se siente muy mínimo porque uno dice, no fui suficiente, no fui suficiente.
Y hemos tenido en nuestra experiencia de estar pastoreando parejas que de esto se sufre. ¿Qué tenía la otra que no tuve yo y por qué se fue para donde la otra? Y esta es como algo que nos daña nuestra autoestima. Críticas destructivas, críticas destructivas. Aquella persona que dice, ay, como tenés de achilado el pelo. Ay, yo tenía una amiga que era así. Uy, no, la embarraste con ese corte de cabello. Así, era así. Entonces, críticas destructivas. Y maltrato psicológico. Maltrato psicológico es cuando uno está expuesto sistemáticamente a palabras de personas cercanas que te dicen que no eres valioso. Y es sistemático, tan sistemático que eso llega aquí, entra, se queda y nos mina y nos vuelve nada. ¿Sí? Necesitamos entonces mejorar nuestra autoestima. ¿Cómo mejorar nuestra autoestima? Pues, aquí está el texto lema, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué es esa verdad? Hay una frase que está en el libro y la desarrollamos en el libro y es esta frase. Y quiero que la lean conmigo, ¿listo? 1, 2, 3. La mujer vale no por lo que los demás dicen de ella, sino por lo que Dios dice de ella, hace en ella y a través de ella. Amén. Por eso es que usted y yo somos valiosas. A ver, ¿qué dice Dios de la mujer? Dios dice que la mujer es una creación buena, cuando lo vimos ahorita en los textos bíblicos, que era vio su creación y era buena en gran manera. Él no dijo menos la mujer, no. Nosotros estamos allí en lo bueno y en gran manera junto con el hombre, ¿listo? Justa la medida, porque dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, ¿sí o no? Ayuda idónea era justa la medida, o sea, lo que necesitaba. Él no dijo, yo le voy a hacer un estorbo al hombre, no. Yo le voy a hacer una ayuda idónea, ¿listo? Y maravillosa, en el Salmo 139, maravillosas son tus obras, ¿sí? Entonces, cuando usted se vea en el espejo, maravillosas son tus obras, Señor. Aquí están esas maravillas que tú hiciste, ¿amén? Entonces, ¿qué dice Dios de la mujer? Que es buena, justa la medida y maravillosa. Eso eres tú. Si alguien te dice algo contrario, oído de pescado. No se lo permitas, ¿listo? Bueno, la mujer vale no por lo que los demás dicen de ella, sino por lo que Dios dice de ella. Por lo que Dios dice de ella. Y por lo que Dios hace en ella. ¿Y qué hace Dios en la mujer? Historias en la Biblia las tenemos todas, ¿sí? El Señor la redime, Ruth. El Señor la levanta, la mujer adúltera. El Señor la restaura, ¿sí? El Señor renueva las fuerzas de la mujer. Eso es lo que hace el Señor con la mujer. Así que tú eres valiosa, porque si no fueras valiosa, Él te deja en el suelo. Pero Él hace toda esta obra especial en la vida de la mujer. Pero además, la mujer vale por lo que Dios hace a través de ella. Por lo que Dios hace a través de ella. ¿Qué hace Dios? Esta es la vida de Esther. Listo, la convirtió en reina. ¿Para qué? Para que ella se metiera en una piscina llena de leche y de, ¿cómo se llama? Y de aromáticas para olerle bien al rey. No, para liberar a su pueblo. Así que si Dios te levanta y te restaura, es porque Él quiere usarte de una mejor manera. Es porque Él tiene un plan para liberar a su pueblo. Eso es lo que el Señor hace a través. Y por eso es que la mujer es muy valiosa. El Señor nos diseñó, y ustedes han visto que en toda parte hay mariposas. Bueno, esto tiene una razón de ser. Ustedes saben que las mariposas tienen un proceso, y es el proceso de que primero son como esa larvita, se convierten en crisálida, la oruga, pues allí está la oruga, el proceso crisálida, y luego ella va rompiendo con sus alitas y vuela, ¿sí? Muchas de nosotras, o sea, nosotras nacimos para volar, pero muchas de nosotras somos orugas, o sea, estamos libres y nos volvieron a meter allá, somos orugas. Pero esa mariposa que ustedes ven allí se llama la mariposa monarca.
Esa mariposa monarca es oriunda de aquí de California y tiene algo especial, y es que ella vuela lejos. Es la que más lejos vuela. Pero aparte de que ella vuela lejos, las que nacen en otoño vuelan más lejos, porque ellas se preparan para el invierno y tienen que emigrar. Bueno, hermanas, déjeme decirle que el Señor te hizo para volar y volar lejos, 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 como una mariposa. Él no quiere que te quedes siendo oruga o que siendo mariposa te vuelvas a meter otra vez en la conchita, sino que vueles y vueles lejos. El Señor tiene un propósito para ti, y ese propósito es preguntarte ahora, ¿qué debo hacer entonces yo con mi pasado para poder ver ese propósito? Que allá lo vamos a ver. ¿Qué debo hacer yo con mi pasado? Bueno, con mi pasado, primero que tienes que hacer es renovar la mente. Con ese pasado que te tiene prisionera, lo primero que debes hacer es renovar la mente. Todos esos conceptos que no te sirven para salir de esas prisiones, quitarlos y reemplazar en tu mente por la palabra de Dios que te dice: yo te quiero libre. ¿Listo? Mira lo que dice este texto, que por eso nos llamamos Mujeres R12. Este es nuestro texto lema. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en mujeres nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solo cuando tú decides obedecer, puedes comprobar o puedes conocer cuál es esa voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, te hace bien, es agradable, te hace feliz, y además de eso es perfecta. Fuera de eso es imperfecto todo lo que haya para ti. ¿Sí? Entonces, nos invita entonces a fijar la mirada en la verdad de quién eres para Dios y el propósito que Él tiene para tu vida. No en lo que los otros digan, sino en quién eres para Dios. Eres tan valiosa que costaste la vida de su Hijo. Dice el Señor: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas sus cosas? Eso hizo el Señor por nosotros. Y por último, hermanas, di adiós al pasado. Al pasado hay que decirle adiós. Voy a invitar a Lina, a Marcela acá al frente. Al pasado hay que decirle adiós. Adiós. A todo ese pasado que nos tiene presas, sumergidas, allá en el fondo, a ese pasado hay que decirle adiós. Uno puede ir al pasado para agradecer. Está bien que tengas nostalgia por los momentos buenos, pero por esos momentos que te hacen daño, hay que decirle adiós. Y lo bueno de quien nos hizo es que Él nos hizo, pero no dejó a su creación a la deriva, sino que Él está pendiente de cada detalle. Cada dolor tuyo a Dios le importa. Cada prisión tuya a Dios le importa, y Él te quiere libre. Pero necesitamos ir ante Él, y esta es una de las canciones que queremos terminar. Bueno, nos faltan como unos tres puntitos, pero para que lo vayamos pensando, si le podemos decir al Señor: Señor, aquí estoy. Yo quiero ofrecerte todo lo que soy para que tú hagas en mi vida tu obra completa. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla, no está aquí para ver cómo estas bombillas prenden, apagan, bajan la luz, son de colores, se mueven así en culebrita. No, él no pudo. Pero el Creador que nos hizo a nosotros sí está aquí para ver nuestro proceso. Amén. Entonces vamos a cantar esta canción. En un momento les voy a pedir que estén de pie, todavía no, pero vamos a escuchar esta canción, y si usted siente decirle esto al Señor, solo si lo siente decir, se pone de pie y la canta con nosotros. Primero escucha la primera parte. Estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios,
nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tu fuerza sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Te invito a que estés de pie. Si sientes en tu corazón que quieres decirle al Señor: aquí estoy ofreciéndote todo lo que soy para que hagas tu obra perfecta en mi vida. Cantémoslo. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi seremos completo en nuestro Dios. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis hermanas. ¿Quién quiere ser libre? Yo le voy a pedir que pase al frente. Si usted dice: yo tengo una atadura y yo quiero ser libre, no va a pasar nada extraño acá. Solamente vamos a orar por usted. Solamente vamos a orar por usted. Pero si usted siente
que tiene algo especial por lo cual quiera que oremos. Le voy a pedir el favor a Chayito, al pastor Richard también, a Amanda, a las líderes, que vengan y estemos rodeando también a todo este grupo de personas. ¿Listo? Y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, yo no quiero salir de aquí como entré. Amén. No quiero salir de aquí como entré. Y vamos a pedirle al Señor. Cuando usted da el paso adelante, ¿sabe qué pasa? Que es como que tú muestras la voluntad. No es nada mágico. Es como decirle, es como mostrar la voluntad: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y no es el obrar de nosotras, es el obrar del Señor en tu vida. ¿Listo? Cierra tus ojos allí donde está. Señor, aquí estamos. Tú nos conoces, tú nos conoces a cada una por nombre. Sabes quiénes somos, Señor. Y si vinimos a este taller donde hablaban de libertad, es porque tenemos prisiones y necesitamos ser libres, Señor. Y reconocemos hoy que solo es a través de tu poder perfecto en nuestra vida que esto puede ocurrir. Así que, Señor, estamos aquí para ser libres. Dile al Señor en tus palabras, exprésalo en tus palabras y dile de qué quieres ser libre. Hemos visto culpas, pecado, rencor, dolor, triunfos, fracasos, baja autoestima. Dile al Señor de qué quieres ser libre. Dilo en tus palabras, dilo en tus palabras. Allí en tu silencio con Dios, dilo en tus palabras. ¿De qué quieres ser libre tú? Dile al Señor. Y Él está aquí para escucharte y Él está aquí para liberarte. Él es el león de Judá que pelea por ti. Él es nuestro libertador por excelencia. Él es quien nos redime y nos restaura. Él es quien entregó a su Hijo por ti. Él es el buen alfarero. Él es el mejor carpintero. Así que órale a ese Señor que tiene todas las condiciones para restaurar tu vida y ponerte en libertad. Señor, venimos a tus pies, reconociendo quién eres, Señor, reconociendo quién eres, y dile al Señor: tú eres mi libertador. Dile al Señor: tú eres mi alfarero. Dile al Señor: tú eres mi padre bueno. Dile al Señor: tú eres mi carpintero, quien restaura mi vida. Dile al Señor: tú eres mi abogado, quien pelea por mí, quien me defiende. Dile al Señor: estoy aquí por ti y para ti. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que sea. Haz de mí una persona útil en tus manos, Señor, para llevar esa luz de Cristo a otros lugares. Restaura mi vida, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Libérame, Señor. Hazme libre, Señor. Hazme libre. Señor, más allá de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, tú tienes planes de bendición para nuestra vida. Y es por ti, Señor, por quien somos lo que somos. Y por eso te damos la gloria y la honra, por lo que estás haciendo, Señor, en este momento, y por lo que vas a hacer. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar. Mujeres, así con las lágrimas como están, vuelvan a sus puestitos y vamos a leer juntas este texto y vamos a terminar cantando nuestra canción lema. Así que esto lo vamos a hacer en victoria, ¿sí? En victoria. Vamos a leerlo todas juntos. Dice el texto: a la una, a las dos, esto lo dice el Señor, oiga, esto lo dice el Señor, ¿listo? A la una, a las dos y a las tres.
Y ahora Dios le dice a su pueblo. Entonces, cambiémoslo. Ahora Dios me dice. ¿Listo? Vamos a decir, y ahora Dios me dice. A ver, uno, dos y tres. Y ahora Dios me dice. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amén. Amén.